pueden sobrevivir. Y fue una noche muy larga para mucha gente que se quedó en medio del agua. En Tlalnepantla, en el Estado de México, David Cuellar. Adelante, David. Mónica, muy buenos días. Muy buenos días también al auditorio. Y como bien lo dices, nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Híjole, sí, es que no, bueno, pues finalmente no, las... Claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento, claro. Hay un encharcamiento, como le llaman, cayó nuestro reportero en este momento al estar intentando mostrarnos cómo se cae un poste, Alex, en esta inundación brutal que se da en el Estado de México. Sí, bueno, y ahí entonces está el boquete, está el hoyo, que esto que le pasa a David es lo que le pasa a muchísima gente cuando viene la lluvia y cuando va caminando, Moni, y de pronto el agua te tapa por donde vas pisando y te encuentras con la coladera que ya no existe, el agujero, el bache, y esto es parte de eso, lo que nos iba a mostrar David. Bueno, pues él evidentemente no había medido antes y al... ¿No se ve? Claro, porque no se ve y porque no le picas con algo para ver qué tan profundo está. Y entonces, bueno, pues vienen las consecuencias de esto. Pero creo que sí nos queda claro. Y esto es parte, esta imagen de David, que sí podría parecer hasta cierto punto y en lo chusco, pues, de ver a un compañero reportero que sea un fregadazo de este tamaño. Pero sí creo que nos sirve de experiencia. Por donde usted vaya a caminar ahorita, si es que está el agua, pues mira, agarre una varillita y vaya picándole para ver qué tan profundo puede estar el siguiente paso y no le ocurra lo que a David, que dio un mal paso y ahora pues se dio un fregadazo. Así es. Ahorita vamos a platicar con David ya cuando se seque un poquito de estas aguas lodosas, platicamos con él para saber si se encuentra bien.